Tierra y la luna. Si la luna se esconde del sol detrás de la Tierra, esta se oscurece por la sombra proyectada. Es un eclipse de luna. Si la luna se interpone entre el sol y la Tierra, el resultado es un eclipse solar. Dependiendo qué tan cubierto se vea el sol, pueden resultar eclipses totales, anulares o parciales. Dijimos que los eclipses de sol ocurren cuando la luna se interpone entre la Tierra y el sol. En su ciclo de traslación, la luna tarda aproximadamente 28 días en dar la vuelta a la Tierra. Entonces, ¿por qué no vemos eclipses todos los meses? El plano definido por la órbita de la Tierra alrededor del sol se llama eclíptica. La órbita de la luna no está alineada con el plano de la eclíptica, sino que está inclinada alrededor de 5 grados. Si los vemos desde este ángulo, el sol, la luna y la Tierra están alineados. Pero si lo vemos de perfil, nos damos cuenta que la sombra de la luna no necesariamente se proyecta sobre la Tierra. El sol, la Tierra y la luna.